In Algeciras, in the south of Spain, Fran's life changed completely on a summer day 7 years ago, a day that is impossible to forget. Pues el 5 de agosto de 2017 explotó un transformador de luz en el hotel donde trabajaba mientras cenábamos y entonces pues me quemé un 75% del cuerpo. Los brazos y las piernas sobre todo, pero también un poco por aquí por la cabeza, las orejas, la espalda y los glúteos un poquito. When he arrived at the hospital, Fran was given less than 48 hours to live. But today, he has recovered thanks to more than a dozen operations and several grafts of his own, as well as artificial skin. Mira, yo, como he dicho antes, los dos manos y el brazo derecho directamente la cogieron de mi organismo. Era piel sana que yo tenía, entonces esa piel la podían quitar de una parte de mi cuerpo y ponérmela en otro. En ese caso, las dos manos y el brazo derecho fue así. Esta piel es más elástica, o sea, más tú coges un pellizco y lo puedes coger bien. Sin embargo, esta, que es la cultivada, es como más dura, es como más rígida. In this hospital in Seville, artificial human skin grafts were authorized to be used for the first time as medicine. David is one of the surgeons who will be in charge of applying it. El cultivo de queratinocitos se lleva haciendo desde hace 30 años. Vale, la novedad de ahora es que tenemos el permiso de la Agencia Española del Medicamento para usarlo como una terapia más. Y ya bueno, pues a ver que a ciencia cierta tenemos una terapia que funciona, así que no han dado la autorización, ya no es experimental, ya es una terapia más. In the hallways of the major burn unit, they have been working with artificial skin for years and are well aware of the advantages. Lo principal y lo que siempre tenemos que tener muy en cuenta desde los cuidados de enfermería es el riesgo de infección que tenemos, porque son pacientes que al perder casi la totalidad de la integridad de la piel están muy susceptibles a coger cualquier infección. Hasta el momento se han fabricado 12 metros cuadrados de piel artificial y todos se han aplicado en pacientes de la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío. En total, 18 personas que se han beneficiado ya de este tratamiento. But it has taken years of research to develop the artificial human skin. At the head of that research has been a professor at the University of Granada. Que siempre nos hemos dedicado pues a mirar al microscopio cómo son los tejidos naturales de nuestro cuerpo, digo, ahora no solo los vemos para entender el cuerpo humano mejor, sino ahora lo fabricamos en el laboratorio para curar. Es un cambio completo en el que estamos muy volcados. All of this work will help people like Fran feel comfortable in their skin again.